Desde la senda del carnaval, les damos la bienvenida hoy a este programa especial de Capital Sur, programa institucional de la Alcaldía de Pasto, un lugar de encuentro entre la administración municipal y la ciudadanía. Con un espectacular desfile de autos clásicos y antiguos, se dio comienzo hoy, 31 de diciembre, al Carnaval de Blancos y Negros versión 2013. Fueron miles los asistentes que disfrutaron de este espectáculo motorizado. Propios y visitantes empezaron a disfrutar el talento artístico que exhiben los artesanos por estos tiempos. El motivo que estamos representando, el técnico del Real Cartagena y los dos señores árbitros, recordando hace dos años cuando nuestro querido Deportivo Pasto, estos fueron quienes en mala justicia nos enviaron a la B. Pero lo que hace se paga, ahí está, ahora les tocó a ellos. Este es típicamente de aquí del sur, o sea de aquí de Nariño, para también poder retomar música de nuestros antepasados, para que esto, para que la gente se la disfrute, con todo el cariño, con todo el amor, fuerza Sindagua. Motivos alusivos a los hechos que hicieron noticia en el país también se vieron en el desfile como abrebocas de lo que será el carnaval. Algo muy característico de la tradición es la participación de niños, jóvenes y adultos sin importar edades ni condiciones físicas. Lo fundamental es entregar a los turistas un evento con cultura y sana convivencia. No, ahorita estamos vinculados al tránsito, de igual agradecimientos a las demás personas que ese proyecto se hiciera realidad y de igual cambiar, ¿no? Cambiar la mentalidad de mucha gente, porque en realidad piensan que las personas en situación de discapacidad somos el aspedir, sino por el contrario, demostrarle a mucha gente que nosotros somos capaces de lograr. Igual invitamos a todas las empresas públicas y privadas a que integren personas en situación de discapacidad. Con la invitación de la misma gente a vivir y disfrutar la fiesta colonial más antigua de Colombia, empieza en Pasto el goce y el juego. Pasto te invita a vivir esta experiencia cultural que despierta todos tus sentidos. Ven y disfruta del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, del 2 al 7 de enero de 2013. Carnaval de Negros y Blancos, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Pasto vive. Se siente. Se transforma. Pasto vive. Se siente. Se transforma. Pasto vive. Una campaña de cultura ciudadana, Alcaldía de Pasto, cambio cultural, transformación productiva. La alegría, el color y el entusiasmo de la gente en el desfile de años viejos y carros antiguos abren el telón de la fiesta más tradicional y antigua de Colombia, el Carnaval de Negros y Blancos. Un total de 40 vehículos de diferentes épocas fueron exhibidos por sus propietarios con la vestimenta casual que caracteriza el tiempo. Cada uno de ellos tiene su propia historia. Esta es una camioneta Ford 55 que la tenemos en la familia desde ya casi desde nueva y está restaurada hace 4 años. Está completamente original. ¿Difícil mantenerla? Es complicado pues porque ya no hay repuestos, ¿no? Pero es muy motivante salir en el desfile. Bueno, este es un Chevrolet Bel Air 1954 de carrocería sedán de 4 puertas con su guardachoques delantero y trasero cromado, toda su bocelería cromada y 1460 kilos de peso aproximadamente. Guardias del carnaval son los encargados que durante los desfiles que iniciaron desde hoy se desarrollen de la mejor manera. Perfecto.
Desde el día de hoy y con una organizada logística, Corpo Carnaval está listo para cada uno de los desfiles que engalanan los carnavales de negros y blancos, las fiestas más representativas del sur de Colombia. Con meses de anticipación, la Corporación del Carnaval de Negros y Blancos empezó a organizar lo que será la versión 2013 del carnaval. El desfile de años viejos y carros antiguos es el comienzo de la fiesta en Pasto. Y evidentemente hemos tenido unas reuniones con ellos, cada año se preparan para salir con sus motivos, hicimos un proceso de inscripción y de ese proceso de inscripción se seleccionaron los motivos y el jurado calificador eligió precisamente cuál era el testamento que sería leído. Para la temporada, diferentes entidades y organismos de socorro se unen con el fin de realizar un trabajo organizado y evitar cualquier tipo de incidentes. Bueno, pues simplemente a todos desearles que disfruten estos carnavales, tanto para turistas a nivel nacional e internacional, siempre bienvenidos. Este es nuestro carnaval, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y aquí lo disfrutamos con alegría, juego limpio en carnaval. Las secretarías de la Alcaldía de Pasto disponen de su personal con el fin de cumplir con un propósito, hacer divertir a los pastusos y visitantes con cultura. Nuestro carnaval de negros y blancos ofrece eventos para todos los gustos. Fue así como este 30 de diciembre, los principales tríos de la región se unieron en una gran serenata en homenaje a Pasto. Los tríos son los músicos que llaman la atención en el carnaval. Temas al amor, la paz, la libertad y la mujer sobreviven recuerdos de más de uno que visitan a Pasto con el fin de escuchar a los intérpretes de las canciones del recuerdo. En nombre de la Alcaldía de Pasto y Corpo Carnaval, queremos brindarles a todos ustedes este bellísimo espectáculo del encuentro de tríos, rondalla de tríos, un homenaje a nuestra ciudad de Pasto. Sentimos aquí realmente el talento nariñense, el talento de nuestros artistas que hoy por hoy son presentados a nivel regional, pero también a nivel nacional e internacional. Vemos cómo en este momento nos visitan en nuestro portal web, más de 320.000 personas están visitando nuestro portal web. El objetivo es vivir el carnaval con música de diferentes estilos. Pasto te invita a vivir esta experiencia cultural que despierta todos tus sentidos. Ven y disfruta del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, del 2 al 7 de enero de 2013. Carnaval de Negros y Blancos, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Pasto vive. Se siente. Se transforma. Pasto vive. Se siente. Se transforma. Pasto vive. Una campaña de cultura ciudadana, Alcaldía de Pasto, cambio cultural, transformación productiva. Con el fin de que propios y extraños se sientan bienvenidos en estos carnavales de negros y blancos, la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de la Alcaldía de Pasto, a través de la Subsecretaría de Turismo, capacitó a un grupo de más de 20 personas como guías turísticos que serán los responsables de dar la bienvenida y de orientar a todos los visitantes. Los guías turísticos están ubicados en diferentes sitios estratégicos de Pasto, con el fin de mostrar qué lugares pueden ser visitados no solo en la capital de Nariño, sino en la zona rural de la ciudad. El propósito de nosotros como empresa que nos estamos formando, apoyados por la alcaldía y por Cámara de Comercio, otras instituciones gubernamentales, es promover precisamente el carnaval y nuestro territorio. Es importante porque Pasto tiene mucho que mostrar
y es lo que se ha perdido. O sea, nadie, no sabemos, no valoramos lo que tenemos en realidad. Y en eso estamos nosotros trabajando, ya que la alcaldía nos ha brindado la oportunidad. Y para crecer en la parte económica. Bueno, la importancia es dar a conocer lo que es la cultura de Pasto, lo que es nuestra cultura, nuestro patrimonio natural. Hay que explotar algo que es muy natural en nosotros, que es los carnavales. Queremos dar a conocer al mundo, aunque ellos ya los conocen, pues, con el patrimonio inmaterial de la humanidad. Igual nosotros siempre vamos a estar prestos para cualquier turista, para lo que ellos necesiten. Un proyecto que busca mostrar a Pasto como un sitio turístico a nivel internacional. La Subsecretaría de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad han instalado 6 puntos de información turística distribuidos en diferentes sitios estratégicos de la ciudad. Tenemos en el Terminal de Transportes, en el Centro Comercial Único, en el Hotel Morazur con el Hotel Galerías, en el centro de la ciudad, pues básicamente haciendo acuerdos interinstitucionales para apoyar el tema de la orientación y recepción del turista. Los centros comerciales también se prestaron para mostrar que Pasto tiene, además de belleza paisajística, lugares que encantan. El Centro Comercial Único, junto con la Subsecretaría de Turismo, cede un espacio del centro comercial para que tengamos un stand, una muestra de toda la información turística, donde los informadores van a poder dar las guías para que paseen, para que conozcan los sitios de Pasto. Y esto está desde el día 26 hasta el 7 de enero, que vamos a estar aquí con el stand, y de esa manera nos estamos vinculando, porque como nosotros tenemos tantos visitantes ecuatorianos y de diferentes lugares, entonces podemos hacer allí una unión. Plenamente identificados, los guías también fueron capacitados para contar la historia de Pasto y sus carnavales. Al igual que miles de pastusos, el alcalde Harold Guerrero López participó y disfrutó el tradicional desfile de años viejos. Hizo un balance de su gestión durante el 2012 y habló también con humor sobre las críticas que se realizan con estos tradicionales muñecos. El alcalde Harold Guerrero López se mostró complacido al ver la creatividad e imaginación de los artesanos plasmado en los muñecos del desfile de años viejos. Aquí salieron varios motivos, normalmente es la expresión de la ciudadanía de cosas que han ocurrido en la ciudad durante el año, y creo que es un balance positivo y en los años viejos se refleja parte del sentir de todos los pastusos. Además, recibió con humor y agrado las sátiras y críticas expresadas en algunas figuras del desfile. Muy bien, ustedes me vieron aquí felicitando a la gente, a los artesanos. Esta es la expresión, como les decía, de lo que siente la ciudad, y esperemos que sea en beneficio para corregir algunos errores que hemos cometido, pero especialmente para el desarrollo de nuestra ciudad. Bueno, y de esta manera llegamos al final de esta emisión especial de carnavales del magazine institucional Capital Sur. De igual manera, en nombre de la administración, invitamos a todos los ciudadanos y visitantes a disfrutar de estas fiestas con cultura, con respeto y recordando que los carnavales de negros y blancos los hacemos todos, son de nosotros, no es de la administración, no es de Corpo Carnaval, son un asunto de todos, y si todos trabajamos por hacerlos de estas las mejores fiestas, así lo lograremos. Hasta una próxima oportunidad.